Las malas noticias vienen del comisario Metin, que atrapó al verdugo Kadir que destruye a sus seres queridos. La operación contra la organización, en la que Ilgaz incluso se enfrentó al fiscal jefe, ha llegado a su fin y todos, incluido el fiscal jefe, han sido desenmascarados. En el incidente, en el que a veces se produjeron enfrentamientos acalorados, espera una muerte que sorprenderá a todos cuando el día comience a aclarar. Toda la fuerza policial se movilizará para capturar a los fugitivos Nadide y Kadir, especialmente a Ilgaz y Eren, lo antes posible. Por otro lado, la llamada sorpresa que llegará a Efe trastocará todos los equilibrios y bastará para sacudir su vida. Los problemas aguardan a Osman y Chainar, quienes ya no se abstienen de contar lo que saben sobre el incidente de Kadir al que deberán enfrentarse en su vida privada, tanto con sus familias como con ellos mismos. Yekta, Ceylin y Parla harán todo lo que esté a su alcance para brindar servicios legales a las víctimas de la organización. Un nuevo punto de inflexión aguarda la relación entre Ceylin e Ilgaz, donde no importa cuál de ellos caiga, el otro se acerca a él y lo agarra con fuerza cada vez y lo levanta. La decisión de Ilgaz, que se enfrenta a la ambición de venganza ante el dilema de qué es más justo, afectará profundamente a todos. Después de que el verdugo Kadir amenaza a Ceylin, los Ilgaz lanzan una operación que acabará con la organización del crimen organizado. Ceylin e Ilgaz sufrieron muertes inesperadas en el caso que surgió por lo que les dijo Sechel. Mientras seguían caminos separados, se encontraron con una red maligna organizada que nunca antes habían visto. A Osman y Chainar les esperan tiempos difíciles, que se han convertido en marionetas en manos de Kadir. Con la participación primero de Merdan y luego de Ceylin, todo tendrá que revelarse tal como está. Las decisiones que se deben tomar al final del día sacudirán profundamente el mundo de todos, especialmente Ceylin y Parla. Esta vez le toca a Kadir actuar en el caso Sechel, que va y viene con Kadir. A medida que los enemigos y amigos se vuelven más claros, podrá Kadir poner en práctica sus conexiones y justificarse a sí mismo y sus acciones. Derribar la organización, cuyas raíces son más profundas de lo que jamás imaginaron, será una de las mayores pruebas de justicia para Ilgaz. A pesar de todo tipo de esfuerzos de prevención, será suficiente la guerra que iniciará en el país y en el extranjero para reforzar su creencia en la justicia y dar a todos el fin que merecen. El incidente de Sechel abre la puerta a un gran y oscuro enigma. En casa de Ceylin e Ilgaz, la tensión sobre quién se comerá la pizza marcada en la mesa está en su punto máximo. Observándolos con preocupación, Osman espera una decisión que deberá tomar sin revelar nada a nadie. Decididos a seguir los pasos de Sechel, a Ceylin, Ilgaz y el equipo policial les espera una historia que les destrozará el corazón. Parece que será mucho más difícil que nunca arrojar luz sobre este suceso, que está lleno de muchas incógnitas y terribles detalles que se irán desvelando. Ahora le toca a Yekta sustituir a Osman y Chainar, a quienes Kadir ha tomado muy bien en sus manos. Por otro lado, alguien que nunca esperaron verá esta tendencia descendente y vendrá tras ellos. Merdan calla, mientras Ilgaz moviliza todo su poder judicial para resolver la cuestión de Sechel y el creciente caso, Ceylin también seguirá la historia de Sechel con sus propios métodos. Ceylin e Ilgaz, que se volvieron invencibles cuando unieron fuerzas desde sus propios campos, esperan ejecuciones que nunca esperaron al final del día. Después del incidente que resultó en el disparo de Yekta, tanto Ceylin como Merkan están pasando por un momento difícil. Aunque Ceylin respiró hondo cuando sacaron a Merkan de la escena, se sorprendió cuando le dispararon a Yekta. Para Ilgaz, que sacó a su hija sana y salva, ahora es el momento de rescatar a su esposa y a otros rehenes lo antes posible. En ausencia de Yekta, Kadir hace una petición aún más difícil a Osman y Chainar para pagar sus deudas. El dúo se quedará solo con sus inexistentes habilidades comerciales. Sin embargo, las decisiones que tomen en este camino serán suficientes para poner patas arriba el mundo de todos. Mientras Tukche y Efe mantienen un acercamiento lejos de miradas indiscretas, a Parla le espera una historia del pasado que conocerá sobre Chainar y que nunca antes había conocido. Un nuevo caso judicial caerá en manos de Ilgaz y Ceylin, que han vuelto a sus filas de fiscales y abogados como antaño. Los hechos que comenzaron con la mujer, que se encontraba inconsciente y anónima, son la primera fuga de un río que sale de su cauce. Y si no se controla, parece que se lo llevará todo. Ceylin se enfrenta al asesino que mató a Tulan. Ceylin elige un camino difícil que nunca antes había experimentado para salvar a Tulan, que está a punto de dar su último aliento en sus brazos.
Para poder revelar la verdad lo antes posible, emprenderán un viaje, de la mano del gas, repasando cada detalle una y otra vez. Osman hace un plan espontáneo con Chainar para evitar que otros noten el cuerpo en su jardín. Es como poner una mesa encima y comer en familia, si bien Ilgaz y Ceylin también están incluidos en este creciente encuentro. Elif y Merkan encuentran un zapato debajo de la mesa y son suficientes para mover los hilos del trío Yekta, Osman y Chainar. El expediente desconocido, que comenzó con el actor disparándose a sí mismo en el set de la serie, mantendrá muy ocupados a Metin, Eren y Tukche. Por otro lado, Yekta espera un enfrentamiento con las situaciones que le ocultó a Ceylin en el incidente de Tulan y que nunca quiso revelar, y evitó hablar. Con los continuos nuevos acontecimientos, Ilgaz deshará el nudo y empezará a ver el todo. Al final del día, se sorprenderá de que el punto en el que se resuelve la cuerda de alguna manera ponga a Ceylin y Merkan bajo amenaza. Ceylin e Ilgaz están felices de que Merkan se haya encariñado con ellos. Ceylin, quien respiró aliviada luego de que Merkan fuera encontrado e instalado en la casa, se encontrará en un autoexamen con el peso del proceso y cómo se siente. El incidente que le ocurrió cuando aún estaba en tercer año de universidad y que quiere volver a arreglar será suficiente para confundir su presente. Ceylin vuelve a recorrer los caminos que recorrió en el pasado. También recordará a los que ya no están vivos, como Engin, Safer, Insi. Se encontrará cara a cara con el viejo y oscuro lado de Yekta. Por otro lado, el nuevo caso fatal que sacude a la policía llegará como un bombazo a la agenda de todos. La muerte de Khan demostró cuán grandes eran la determinación y la crueldad de Kadir. Yekta ha asustado por completo a Osman y Chainar. Esta oscuridad, que claramente va en aumento, parece tragárselos en cualquier momento. Al final del día, a Osman le esperan regalos impactantes sobre en lo que se ha metido. La pareja Ilgaz y Ceylin, que se han acostumbrado a lo mucho que se aman y a que uno está incompleto sin el otro, tienen que lidiar juntos con los fantasmas del pasado y uniendo fuerzas. Pero Ceylin no es consciente de que le espera un final inesperado e impactante en este viaje en el que indaga en su pasado. Ceylin e Ilgaz se reúnen con Merkan y vuelven a ser una familia. El hecho de que no haya límite para lo que Ceylin puede hacer por Merkan asusta a todos. Decidida a no dejar que Filiz vuelva a entrar en sus vidas, el plan de Ceylin para tal fin la llevará a un callejón sin salida. Yekta, que de alguna manera siempre encuentra el Nil del otro lado. Ahora buscaremos solucionar este problema desde la raíz. Al final del día, Yekta, que ya tiene problemas con Kadir y por tanto con el trío de Osman, Khan y Chainar, se verá sacudido por un gran shock en sus propios frentes. Un viaje que nunca podría haber previsto le espera a Defne, quien primero cayó en el radar de Chainar y luego en el radar de su abuelo. Por otro lado,